yo quiero que quede en Paysandú. A nivel cultural, ¿hay alguna propuesta concreta? ¿Qué va a pasar con el carnaval, por ejemplo? Bueno, tenemos lindas infraestructuras como el Florencio Sánchez, la Sala Gobi. Sí, tenemos hermosas infraestructuras. Tenemos el Florencio, que lo queremos dar más. Bueno, cuando pase todo este tema de la pandemia, nosotros queremos dar la actividad muy seguida. Queremos utilizar el Florencio, el Espacio Gobi, el Anfiteatro Río Uruguay. Hay diferentes salas culturales también de instituciones y demás. Nosotros queremos que la cultura, queremos empezar a atraer obras grandes. De hecho, tenemos muchos amigos nuestros que integran la agrupación, que participan de lo que son amigos de Florencio Sánchez y que están en contacto con ese tipo de obras. Nosotros queremos eso. Yo quiero el carnaval, potenciarlo. Seguramente le vamos a agregar algo más. Me gustaría tener en algún momento en Paysandú desfile de carnaval al estilo de los que hay en Bella Unión, por ahí. Es otro carnaval del que tenemos en Paysandú, pero hay gente que consume también eso. El carnaval de Paysandú lo tiene que seguir administrando la gente que lo hace. Vamos a tratar de ser un socio fundamental como intendencia. Vamos a tratar de preparar lo que son, por dónde se hace, todo eso. Yo quiero potenciarlo, me gusta. Es una de las partes de lo que nosotros hablamos del Paysandú turístico. Queremos que al carnaval lo veamos, la gente de Paysandú, pero que vengan gente a verlo. Entonces, ¿de eso cómo lo hacemos? Apostar al carnaval y profesionalizarlo un poco más. ¿Y con los centros termales qué hacemos? Guamillú, El Mirón. Y los centros termales vamos a tener que trabajar muy duro con eso. Requieren mucha inversión. Y bueno, tendremos que ver cómo hacemos un convenio con privado, lo que sea, y tenemos que potenciarlo. Los centros termales son muy consumidos por el mercado interno. El centro termal Guavillú y Almirón también es muy consumido por el litoral argentino, aún en las condiciones que están. Sin duda que nosotros tendremos que potenciar todo lo que es el centro termal. Lo primero que vamos a tener que hacer es poner a tono lo que son los apartamentos de la intendencia, ¿no es cierto? Los bungalows, eso hay que ponerlo, hay que arreglarlo. Es un tema importante. Pero ves que el desarrollo tiene que venir de la mano del privado o público-privado ahí. Público-privado. Tiene que participar el privado sin ninguna duda. En tema de Guayú, seguimos esperando el hotel que yo dejé casi firmado el contrato con los constructores en el 2015. Remo Monsello nos dijo el otro día que comprometió apoyo para, sí, sí, para sí, darle para adelante. Él intervino en aquel momento con todos los inversores, estaba muy definido, muy decidido, se fue proyectando, se fue extendiendo, se fue anunciando por la intendencia, y el día de hoy no tenemos nada, pero no tenemos nada. Y bueno, yo creo que un hotel, una inversión importante ahí, apostaría y desarrollaría mucho. Nosotros vamos a empezar despacio, pero vamos a empezar arreglando lo que son los alojamientos municipales. ¿Las termas tienen que estar bajo la jurisdicción del municipio, por ejemplo? ¿Acaso es indicado para decirnos, digamos, una opinión muy precisa, digamos, si el municipio de Quebracho de Chapicuy tendría que hacerse cargo de algunas tareas en las termas? Sí, yo creo que justamente eso va con la pregunta que habíamos, lo que hablábamos hoy. Cuando hablamos de una intendencia y municipio todo integrado, tenemos que trabajar en conjunto pensando en dar el beneficio. Yo lo ofrecí, se lo pedí de hecho al intendente Bento en ese momento, y después hemos tratado de dar mucho apoyo ahí. Yo no sé ahí cómo es. Tiene que ser sin duda coordinado entre el municipio de Chapicuy, ahora que bajo su territorio están. Tal vez trabajado en conjunto con Quebracho, con Dirección de Turismo. Ahí tenemos que aportar todo para que sea un desarrollo de la zona. No podemos desconocer que Quebracho tal vez es el que está más cerca, y la gente que va a Terma tiene más contacto con Quebracho que con Chapicuy. Bueno, un mensaje final para de cara al 27 de septiembre. Nosotros lo que decimos y lo que andamos y lo que comentamos con la gente es justamente eso. Nosotros venimos a asumir compromiso. Queremos asumir compromiso de cosas que vamos a poder hacer. Esas cosas que se van a poder hacer van a ser entre la intendencia y los vecinos. Nosotros acá queremos crear una sociedad en la cual trabajemos todos por el bienestar de Paysandú para los próximos 5 años. Pero queremos proyectar un Paysandú de aquí a 50 años. Por lo tanto, va a haber obras
que nosotros vamos a encararlas por etapa. Seguramente en estos próximos 5 años se van a poder hacer etapas de esas. Y otras administraciones seguirán con las próximas. Pero le pedimos el voto a la gente justamente por eso, porque queremos ser buenos administradores de los dineros de todo el sanluceño. Gracias, María.